Portal de recetas en línea. Mediante este portal usted podrá realizar los siguientes trámites: solicitar talonarios, revisar el estatus de sus solicitudes, prescripción digital de recetas de medicamentos controlados y estadísticas de su prescripción. Este portal lo puede encontrar en la página web en la sección de enlaces. ¿Cómo editar un nuevo talonario? Inicie ingresando su usuario y contraseña. Genere su mandamiento de pago desde el portal en línea e indique los datos relacionados al mismo. En comentario, escriba el concepto del mandamiento, que para este caso está relacionado con la emisión de una cantidad de talonario de recetas. Luego seleccione el número de talonarios de recetas que desea cancelar. Con esta información se mostrará el total de recetas y el valor a cancelar. Finalmente, dé clic en el botón Generar. Para ingresar la solicitud de talonarios en línea desde el sistema, dé clic en la opción Solicitar talonarios. Se cargará la información del médico y debe ingresar el número de talonarios que solicitará de acuerdo al mandamiento que canceló. Luego, en el campo Justificación, debe expresar la solicitud de autorización de nuevos recetarios. A continuación, valide su mandamiento, ingresando el número del mismo en el espacio Mandamiento cancelado por derecho de trámite, y posteriormente dé clic en Validar. El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que el mandamiento es válido para el trámite, y así podrá guardar su solicitud con éxito. Caso contrario, si el mandamiento no existe, no ha sido cancelado con 24 horas de anticipación o este ya ha sido utilizado en otro trámite, el sistema le indicará que el mandamiento no es válido y esto no le permitirá guardar la solicitud. Para este tipo de inconvenientes, puede notificarlo al 2522-5017 o enviando el detalle del problema y número de mandamiento al correo electrónico. ¿Cómo registrar una nueva receta? Dé clic en Mis recetas y en la opción Crear nueva receta. El sistema le mostrará el número correspondiente de la receta. Para prescribir, ingrese el DUI del paciente y presione el botón Buscar. Si el paciente está registrado, se cargará la información correspondiente. A continuación, seleccione el medicamento a prescribir. Para ello, dé clic en el botón Buscar. Se mostrará un listado con los nombres comerciales de los productos controlados autorizados. Finalmente, complete los datos correspondientes a la dosis y periodo de prescripción y dé clic en Guardar. Posteriormente a guardar la receta, se deberá informar al paciente que no se entregará en físico la receta especial controlada y que para adquirir su medicamento únicamente deberá presentar su DUI en las farmacias autorizadas. En la opción Mis recetas, podrá consultar las recetas utilizadas al dar clic en la categoría Historial de recetas, donde se le mostrará un listado de las recetas que ha emitido con su respectivo estado. ¿Cómo editar una receta? Para notificar los datos de una receta, dé clic en el botón Editar. Puede modificar los datos sobre el medicamento a recetar y la dosis a prescribir. Al finalizar los cambios en la receta, dé clic en el botón Editar. ¿Cómo anular una receta? Al dar clic en el botón Editar, se mostrará el detalle de la receta y encontrará el botón Anular. El sistema confirmará si desea realizar dicha acción. En caso de estar seguro de anular la receta seleccionada, dé clic en Sí. Recuerde que al anular una receta, ya no podrá ser dispensada en ninguna farmacia. Para consultar las farmacias que poseen existencias de medicamentos controlados, dé clic en Consulta de productos. Busque el producto por nombre comercial o número de registro, y si lo desea, puede indicar la zona para encontrar el medicamento. Se mostrará un mapa con las farmacias que tengan inventario del producto que ha seleccionado y la zona indicada. Superintendencia de Regulación Sanitaria.